Don <laughs> Grupo Parlamentario de Junts al Cid, la palabra el diputado Luis Guinó. Gracias, señor Elpidio Silva, le agradezco su intervención uh, y, y procuraré uh, centrarme en la Operación Cataluña, porque por lo que he visto con las intervenciones de otros diputados uh, se han tratado temas que laterales con respecto a esta cuestión, entiendo, pero que, que lo importante hoy aquí, en este momento, es uh, sus opiniones con respecto a la Operación Cataluña. Y si no fuera que lo estamos escuchando y viviendo uh, directamente, estamos ante un escándalo de proporciones uh, extremas, en el sentido de uh, que afecta a la Operación Cataluña de forma muy directa a la estructura básica del Estado democrático, al Estado de Derecho, y además ha hecho usted mención a, a la vulneración de lo que es... Uh, un fundamento básico del Estado de Derecho, que es la separación de poderes, y uh, a la politización de la justicia en el fondo, o a la judicialización de la política, que también puede uh, incluirse en este concepto. Son mm, dos preguntas muy directas. Uh, la Operación Cataluña es una operación planificada y orquestada, usted ha dicho, desde el Ministerio del Interior, con ramificaciones a la policía. Uh, que es uh, quien um, inicia uh, las investigaciones policiales sin garantías uh, y ha definido además um, que coincide con, alguno, mm, con algún artículo que ha salido en, en los últimos tiempos en, en algunos medios de comunicación cuando uh, comentan que en estos momentos en España, en el, en el sistema político-judicial o en el sistema jurídico hay una propensión a, a priorizar las investigaciones judiciales uh, sin el control necesario por parte de uh, las instancias judiciales. El tema de las 24 horas es prácticamente una cuestión de primero de derecho, pero lo cierto es que hay una uh, sensación de que en lugar que sea el juez quien uh, lleve a cabo las investigaciones, hay una uh, propensión de que sea la policía quien lleve a cabo determinadas investigaciones y además no sean puestas uh, a disposición del juez. Y la pregunta es, uh, además del Ministerio del Interior y, y de la vinculación ciertamente política de la Operación Cataluña, uh, ¿cómo, ¿cómo cree usted que se articula esto? Uh, o la operación dentro de la policía. Es decir, usted ha dicho, no se puede generalizar a toda la policía uh, el carácter um, de uh, la actividad que se desarrollaba en, en la policía y en concreto en la Policía Nacional. Pero en todo caso, sin una planificación y una orquestación entre el Ministerio y la Policía, sería imposible que se llevara a cabo la operación Cataluña en definitiva. Lo que le pido es que me explique cómo es posible... Y a qué usted atribuye la posibilidad de que una policía, teóricamente en un sistema democrático como el español, se produzcan uh, investigaciones sin contrastar, uh, falsificar documentos, obstruir la, los mecanismos básicos de la justicia? ¿Cómo, ¿Cómo explica que haya sucedido esto, entendiendo que estamos en un Estado de derecho? Intentar responderle lo más concretamente a, a la pregunta. En primer lugar. Yo siempre estoy haciendo este tipo de declaraciones a la vista de los indicios que aparecen en prensa, es decir, yo no tengo un contacto directo con estos indicios y por tanto siempre hablo en un ámbito de indicio de criminalidad o de sospecha porque no tengo los elementos de prueba, es decir, yo no sé si estas cintas reproducen o no las voces que dicen reproducir, todo esto hay que investigarlo. Lo que sí afirmo es que los indicios que he leído y respecto de los cuales me he documentado, desde luego imponen una investigación penal esto desde luego y que esa investigación penal a la vista de estos indicios tienen que arrancar de un posicionamiento hegemónico en el en el delito desde el Ministerio del Interior desde por tanto el titular del Ministerio esto quiere decir que él ha cometido algún delito no ¿Esto quiere decir que hay una contundencia respecto de los hechos que se hayan podido producir? Tampoco. Estamos hablando de un ámbito de necesidad de investigación penal. Igual que en cualquier otro delito. En cualquier otro delito inicias una investigación y tú no estás seguro realmente de si esa persona ha delinquido o no por más que pueda parecer evidente. Por tanto, yo no puedo asegurar ningún tipo de autoría ni ningún tipo de hecho criminal. Lo que sí eh, puedo asegurar desde mi experiencia es que por infinitamente menos se le abre causa a cualquier narcotraficante y de inmediato. Por in, pero por infinitamente menos todo un juzgado de instrucción en guardia de 24 horas se va inmediatamente al aeropuerto, se va al hospital. Y detiene e ingresa en prisión a una persona que es portadora de dos o tres kilos de cocaína, siempre con indicios. Aparece en una maleta. Que estimamos que la maleta es suya, porque la maleta la factura, pero todos esos son indicios, eso no te asegura la criminalidad de la persona, porque no sabes si alguien se lo ha metido en la maleta, cómo ha llegado ahí, etc. Por tanto, lo que insisto es en esto: a la vista de los indicios que aparecen publicados y que han documentado los periodistas, especialmente los periodistas de público, el, el núcleo de esta trama está en el Ministerio del Interior. Y ahora, ¿cómo se monta esto? Con gente de confianza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los policías se negarían. Tienes que contar con comisarios de ser ciertos los indicios donde haya una cierta confabulación y confianza para montar una trama criminal de esta naturaleza, porque la trama es penal. La trama de ser cierta es penal. ¿Por qué? Bueno, porque se viola la intimidad, porque puede haber malversación de caudales públicos, porque como consecuencia de la malversación puede haber blanqueo de capitales. Bueno, es una trama amplia de espionaje político y de la generación de una policía dentro de la policía fuera del Estado de Derecho. Entonces, en este sentido, esto solamente se puede hacer ahí. No hay nadie que tenga capacidad para montar algo así si no es desde el Ministerio del Interior. En el ámbito, claro, de la confianza política. ¿Se entiende? Eh, yo diría que aquí las relaciones de confianza van más allá de lo político. Es confianza en el crimen. Los delincuentes se entienden. Los delincuentes se entienden. Es decir, insisto, siempre de ser cierto. Pero a mí aquí no se me puede hablar de ideología política, no. El criminal es como es y tiene afición por cometer delitos y a veces pues, es un profesional de delito y los comete sistemáticamente. Y el delito marca cómo es la colaboración. Y marca quién se te puede acercar y quién no se te puede acercar. Si tú quieres condenar a algún juez y echarlo de la carrera judicial, tú lo primero que sabes es que tienes que buscar a jueces que, que estén en la onda. Si no, es que van a decir pues, que no ha hecho nada y no lo van a echar. O sea que si tú vas a un tribunal para echar a alguien, tienes que buscar a gente que esté... Esto por poner un ejemplo y además en general, ¿eh? no estoy hablando de nada en concreto. Esto es así. Y por tanto, el entendimiento aquí para mí no es... Bueno, puede haber alguna afinidad política, pero claro, fundamentalmente es un entendimiento en el delito. Hemos situado cronológicamente, después de diferentes intervenciones, en que... Esto empezó en 2010, pero, tal y como decía usted, hasta 2012, como consecuencia del inicio del proceso, del, del, del llamado proceso político independentista, uh, no se ha actuado de tal forma uh, para, uh, para llamarse Operación Cataluña. La pregunta es: ¿hasta qué punto tiene sentido en un Estado democrático que uh, la defensa de determinadas ideas, aunque sean diferentes a las que defienda? el gobierno o el partido que esté en el gobierno en cuestión pueden justificar una actuación de, de este no, relieve. No, no, es que no me he explicado bien. Aunque se investigue a un asesino en serie que ha secuestrado a 150 chicas y las ha triturado y se las ha comido, así no se puede actuar. Esto no, no puede actuar la policía así. Nadie en el mundo occidental quiere que las policías actúen así. Esto nos hace poner en peligro a todos nuestra intimidad, nuestros derechos y nuestro ámbito de preservación, que es lo que yo creo que no interesa en absoluto a la representante del Partido Popular, porque la estoy viendo todo el rato, y es que le da igual. Esto es lo que nos pone a todos en jaque. No queremos que las policías actúen de esta manera. Nos da igual la finalidad, lo que usted esté persiguiendo, todo esto nos es absolutamente indiferente. Usted no puede actuar así contra terroristas, usted no puede actuar así contra personas inocentes. No cabe este tipo de actuación. ¿Por qué? Porque está fuera del Estado de Derecho. Porque todos tenemos una experiencia de lo que es el poder desde las policías y las fuerzas de seguridad, y es muy importante que ese poder esté inmediatamente judicializado cuando hay una relevancia o un hecho penal que hay que poner en conocimiento. Si hay un señor que le dice a otro: Oye, ¿sabes que este tiene cuentas en Suiza? Amigo, esto tú tienes que poner un conocimiento de quien toca y no es el ministro. Es la fiscalía, una comisaría, tus propias dependencias, mándalo o desde allí o, o el juzgado de guardia. Este es el tema, no, no, no hay una justificación. Aunque se pudieran haber cometido delitos en Cataluña, esa conducta nunca está justificada. En lo que coincidimos precisamente uh, y en lo que estamos de acuerdo es con la gravedad de la cuestión y de la Operación Cataluña. Uh, hay uh, algunos autores que han dicho que en, en los últimos tiempos hay en el sistema jurídico español una mm, desjudicialización de las instancias investigadoras en favor de la policía. ¿Usted cree que es solo una tendencia uh, momentánea o realmente hay una corriente de fondo? que se intenta precisamente priorizar el trabajo investigador a favor de la policía y evitando el conocimiento de las instancias judiciales. Hombre, desde el momento en que un Estado no vela por los derechos de sus ciudadanos y porque haya una independencia de poderes, desde el momento en que comprobamos que un Estado tiene instituciones de supervisión como el Banco de España que no han actuado correctamente durante decenas de años y esto nos ha llevado a la ruina, pues no cabe duda de que el escapismo es ir a una investigación policial a medida, discrecional, oportunista, donde no haya nadie que me controle ni en cuanto a garantía ni en cuanto a nada. Esto es una deriva del poder, claro. No Después lo decía así. porque usted en un momento determinado ha dicho que era una cuestión sistémica. Sí. Y que forma parte uh, intrínsecamente. del ADN. De, de la de, de la sí. ADN. Sí, sí, así es. Y ahora mismo, ¿podríamos llegar a, a, a saber si realmente todavía está en funcionamiento la Operación Cataluña, aunque sea con otros mecanismos? Este es el tema: que no lo puede saber. Yo no, aquí nadie de los que están aquí presentes, si se toma como paradigma válido lo que ha pasado, lo que parece que ha sucedido, lo que se indicia, lo que se publica acerca de la Operación Cataluña, aquí nadie puede asegurar si está o no sometido a investigación policial o no policial, a, 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 porque estamos hablando de la intervención de agentes que ya no son propiamente la policía, como método 3, etcétera. Es decir, puedes estar investigado, no sabes de qué manera, a través de mecanismos eh, que generan una gran opacidad respecto de la disposición de fondos reservados y tal, y puedes ser sujeto de investigación, de alguna campaña eh, periodística en tu contra, cualquier cosa. Claro, desde aquí se puede orquestar cualquier cosa. Vivimos en la intemperie. Desde esta perspectiva. Desde este paradigma sí. Lo que sucede es que yo no sé hasta dónde llega la intoxicación de este paradigma. Esto es lo que digo que hay que investigar. Pero bueno, no parece que haya mucho interés, la verdad. Y una cuestión final, que, desde su parecer. ¿Por qué no se investiga penalmente uh, la Operación Cataluña? ¿Por qué no se toman uh, medidas y no se inicia el procedimiento penal que correspondería? Esto es lo que intenté plantear al principio. Todos tenemos derecho a una presunción de inocencia, pero hay un momento en el que la ausencia de investigación cuestiona esa inocencia. A mí me parece inexplicable. Es decir, si, si hay unas grabaciones o unas eh, copias o falseamientos de grabaciones desde el Ministerio del Interior, esto se tiene que depurar e investigar inmediatamente. Si no se hace, pues es o por algo muy propio de nuestro país que se llama dejadez, yo aquí no lo apuntaría, no creo que haya dejadez en este tema, o porque sencillamente no interesa. Habrían acabado en diputados. No, no, pensaba que ya había acabado. Bueno, pero en todo caso, eh, sí inter... desde Junes sí, lo que sí nos interesa es poner de relieve la gravedad de la cuestión, porque parece que como en Madrid seguramente la comisión se cerrará eh, de forma inmediata y no habrá posibilidad de más comparecencias, desde la perspectiva política sí que defendemos que eh, estas comisiones de investigación, como ha dicho usted al principio, Uh, hagan su trabajo y si finalmente, y por eso le quería comentar, si finalmente las conclusiones a las que llegamos coinciden bastante con las comparecencias hechas hasta ahora, lo cierto es que uh, nosotros propondremos que uh, con el texto de las conclusiones podamos uh, presentar la oportuna querella o bien uh, poner en conocimiento de todo lo que se está explicando en esta sala uh, ante el Ministerio Fiscal que sería nuestra aportación jurídica con respecto a la comisión de investigación. Bueno, es que yo creo sin la menor duda que el principal interesado en que se haga una investigación a fondo a nivel penal es el anterior ministro del Interior y el gobierno de la Nación. Yo creo que no hay nadie más interesado que ellos. Es decir, sabemos cuáles son los mecanismos y si ellos lo que tienen que acreditar es que todo esto es un pufo periodístico, que todas estas grabaciones están falseadas, que todo eso es un auténtico montaje contra un gobierno legítimo, eh, nombrado por la mayoría de los españoles y, y constituido por el Partido Popular. Ellos son los principales interesados. Si no lo hacen... Cualquiera se cuestionaría y tiene derecho a cuestionarse qué está sucediendo en su país. Y desde luego, si no lo hace fiscalía, pues yo creo que alguien tendría que presentar una querella en este sentido. Pero sen sencillamente para despejar, para investigar lo que ha sucedido, porque el paradigma que pone de manifiesto es gravísimo, afecta a todos. Quiere decir que cuando alguien se ponga enfrente del Estado, cuando alguien esté solo, no tenga el carné, o incluso teniendo el carné, pero plantea que se quiere independizar de un país que, bueno, al fin y al cabo casi todo el mundo ve que no funciona. Pues, oye, voy a por ti, voy a por ti. Y tengo mecanismos que no están en la ley, que me los monto yo. Claro, esto, esto te saca, esto te lleva a situaciones ya muy delicadas y que ignorábamos los españoles que se podía llegar hasta este punto, ¿no? Y al final, ¿quién protege a la ciudadanía, a los ciudadanos más allá de los representantes políticos ante situaciones de estas características? Quiero decir, cuando hablaba de intemperie, eh, aunque fuera una, una alegoría, lo cierto es que eh, las actividades o las acciones de esta policía, aunque sea en concreto en un área, en el área operativa, eh, en la DAO, lo cierto es que deja en una situación de indefensión ...y de uh, nulidad de garantías jurídicas a la ciudadanía... ...para tener un mínimo de confianza al Estado? A ver, se trata de actuaciones que generan desvalor... ...que deslegitiman a las instituciones... ...que el primer daño que hacen se lo hacen a la propia policía... ...porque la policía, la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado... ...yo me he pasado decenas de años trabajando con ellos... ...y son gente vocacional que se deja la piel que quiere trabajar, que quiere ir al meollo de lo que es la actividad criminal y que muchas veces ve una pared que, que, les, que les impide trabajar. Y por supuesto, pues obviamente todos los demás perjudicados, que son evidentes, pero que en prim el primer perjudicado por todo esto es la policía, la propia policía.